comprender el mundo moderno no es posible sin entender el papel que la ciencia cumple en su interpretación y comprensión. En estos momentos, la pandemia de la COVID-19 nos ha mostrado una sociedad en que la ciencia debería ocupar un lugar fundamental en la vida cotidiana en general. La crisis sanitaria, la crisis social, política y económica que enfrentamos como humanidad nos debe permitir repensarnos, repensar el modelo de desarrollo que hemos adoptado desde Occidente. También nos debe permitir pensar la ciencia en la actual. ¿Cuál es el papel de la ciencia en esta pandemia? ¿Qué tipo de comprensiones podemos construir desde un punto de vista epistemológico frente a la ciencia? ¿Para qué enseñar ciencias? ¿Por qué enseñar ciencias en el momento actual? ¿Y qué podemos aprender de toda esta pandemia? Conforme va avanzando la pandemia de la COVID-19 en el mundo y las discusiones por lograr una vacuna, se hace necesario mirar hacia atrás, a siglos de investigaciones científicas. Desde el uso de la anestesia en el siglo XVIII a la investigación de la penicilina por Alexander Fleming y sus colaboradores en 1928, o los estudios de los gérmenes de Louis Pasteur a mediados del siglo XIX, actualmente determinantes para comprender los microorganismos, o la investigación de los rayos X por el equipo de Wilhelm Röntgen, que revolucionó la física y la medicina. La publicación de El origen de las especies mediante la selección natural por Charles Darwin y que desafiaba las creencias de la formación de la vida en la Tierra, hasta lo que más parece importarnos ahora. La primera vacuna en 1796 por Edward Jenner, con el propósito de detener el avance de la viruela. Los científicos de todo el mundo han avanzado en la comprensión del cuerpo humano, del planeta y del cosmos que nos rodea. Aprender ciencias es un derecho. Un derecho a la lectura del mundo, a la aprehensión del mundo, a la comprensión del mundo. Aprender ciencias es un camino para la liberación de los pueblos. Y también en ese sentido, la educación en ciencias debe ser crítica para que se comprenda la dimensión política de la enseñanza en ciencias, comprendida como un proceso no solo de transmisión de contenidos científicos, pero también de comprensión del mundo, de aprehensión de los procesos sociocientíficos, tecnológicos, ambientales, de uno en la sociedad. En este sentido, la educación en ciencias es fundamental para la ciudadanía, para la democracia. Hoy que la ciencia es más internacional y colaborativa como nunca se había visto en registros científicos anteriores, que la información fluye rápidamente por las redes y que hay un interés creciente por cómo podemos enfrentar el futuro, otro de los grandes desafíos para la educación es replantearse la enseñanza de esas ciencias y el medio ambiente. ¿Hoy para qué se educa? ¿Y hoy para qué educamos desde las ciencias naturales? Pues justamente para tener niños, niñas y jóvenes como personas críticas, deliberantes, comprometidas, pero sobre todo que ayuden en una transformación social, en la cual esa comunidad educativa de una institución determinada pues favorece el trabajar juntos con un contexto local. Esto más que nunca es fundamental. Por eso distintas visiones, distintas miradas, conectadas, interconectadas, nos van a ayudar seguramente a superar esta crisis civilizatoria que vivimos en este momento. Una crisis ambiental sin precedentes, un colapso ambiental y una crisis social y civilizatoria tampoco sin precedentes. Para la construcción de este futuro, y en este sentido el futuro también es la esperanza que me mueve, el camino que creo que es la educación con los otros, las otras, les otres, la educación con las diversidades, la educación con la gente de manos dadas, construyendo sus futuros posibles, sus inéditos viables, sus esperanzas comunes. En este sentido que camino de manos dadas para la construcción del futuro. Thank you.
proyecto comprende los elementos relacionados con el conocimiento y el papel de la ciencia en la sociedad, para contribuir en el desarrollo de las habilidades comunicativas, del discernimiento en toma de decisiones, pensamiento crítico y autocontrol, para que a partir de la cooperación y el trabajo en equipo se construyan ciudadanos informados, responsables, críticos y participativos. La secuencia didáctica elaborada fue un trabajo construido en conjunto entre docentes en formación del Departamento de Química, docentes en ejercicio de educación pública y privada y, por último, profesores universitarios pertenecientes al Grupo de Investigación Alterna Ciencias. Para la elaboración de la secuencia se inició con la elección de la COVID-19 como tema por ser una cuestión sociocientífica, al tener implicaciones en diferentes ámbitos y ser un tema actual que está en los diferentes medios de comunicación. Pues para ello cuenta con una serie de recursos y materiales que se pueden implementar de forma sincrónica o asincrónica según las necesidades y particularidades de los docentes y los estudiantes. Adicional a eso, también cuenta con una serie de guías de apoyo para que los estudiantes que no tengan acceso a internet o que tengan recursos tecnológicos limitados puedan también ser parte del espacio de formación. Pues en consecuencia, el material educativo está destinado para docentes de ciencias, pero también puede ser utilizado por docentes que trabajen de forma interdisciplinar en sus espacios de formación, ya que la secuencia didáctica posibilita espacios de diálogo a propósito de la pandemia en cada uno de sus aspectos o aristas principales. Pues creo que las ciencias son muy importantes, ya que son la base fundamental del desarrollo como sociedad y aportan mucho a diferentes áreas. También de esto me gustaría decir que en Colombia es algo que, en mi opinión, deberíamos estimular bastante para poder así fomentar el desarrollo en muchas áreas, las cuales aún no se han visto en su mayor auge. Por otro lado, lo que enseñan mis profesores de ciencias es algo que aporta mucho, ya sea porque nos sirva como cultura general o porque en algún momento lo llegaremos a aplicar. Entonces considero que no se debe dejar atrás todo lo que nos enseñan. En términos generales, consideramos que el proceso de elaboración e implementación de cada uno de los módulos presentes en esta secuencia didáctica fue un espacio enriquecedor para nuestra formación continua y permanente como docentes, dado que además de reconocer las propiedades, las características de las cuestiones sociocientíficas como situaciones controvertidas, pudimos situar y contextualizar la COVID-19 con nuestros estudiantes e indagar con ellos pues cada uno de los elementos involucrados en esta pandemia. Por lo cual, pues consideramos que fue una oportunidad para enseñar ciencias de forma contextualizada, significativa para nuestros estudiantes. La enseñanza de mis profesores ha sido muy buena. Me han ayudado a ver una realidad que va más allá, una realidad no tangible, que no se ve a simple vista, no es algo que uno ve con sus propios ojos, sino que va más allá. Y siento que es muy buena esta enseñanza, ya que nos permiten conocer un nuevo mundo y a relacionarnos a este y a comprenderlo y a manejarlo mejor. La paradoja que implica el desarrollo científico y tecnológico nos permite pensar que la ciencia está en constante discusión, en constante controversia. Hoy en día la ciencia no es solamente un asunto de las comunidades científicas que construyen el conocimiento, también es un asunto de políticos, un asunto en tribunales. Se discuten sobre la pertinencia o no del desarrollo de determinadas investigaciones. Por eso hay una gran red de actores sociales que están involucrados en lo que es la discusión pública de la ciencia. La ciencia hoy en día implica grandes controversias. ¿Por qué muchos hoy no creen en la ciencia? Tenemos presidentes de países, líderes del mundo que no creen en la ciencia, o sea, tienen una postura anticiencia, o incluso se piensa justamente en esa perspectiva del último momento de una ciencia en sus finales.
Pero hay otra opción de entender esa idea de una ciencia controversial justamente porque ella tiene temas inconclusos. Es decir, la ciencia aún no ha podido resolver pues muchas preguntas, por ejemplo, el origen mismo de la vida, o ahora mismo, ¿cuál es el origen de este virus que está generando, que ha generado la pandemia? Son preguntas que son temas controversiales. ¿Cuáles son las características que debería tener la vacuna, por ejemplo? ¿En quiénes se van a hacer pruebas? Las pruebas, por ejemplo, se van a hacer con ratones, con otros animales. Esos son temas controversiales. El mismo cambio climático. Hay posturas entre científicos que afirman que sí o que no existe el cambio climático. Esos son temas controversiales. Entonces, esas justamente son controversiales porque la ciencia misma, por lo menos para un grupo de científicos y para la comunidad en general y sobre todo los medios de comunicación que están en relación con ese periodismo científico, pues les queda duda también. Entonces, eso hace también que haya una ciencia controversial. La COVID-19, generada por el coronavirus SARS-2, es una controversia sociocientífica, precisamente, porque tiene una base en la ciencia. Aún no conocemos con claridad la manera como este virus llegó al ser humano. Es producto de investigación, es producto de controversia. También se han adelantado estudios muy importantes para ver cómo infecta a los seres humanos, cómo afecta el sistema respiratorio, cómo ingresa a nuestras células esta estructura molecular que ingresa gracias a unos receptores que tenemos en nuestras células, que son unas proteínas que lo invaden, lo contaminan, todavía es objeto de discusión. Así, hoy creo que es fundamental la comprensión de la interconexión de los procesos sociales, ambientales, culturales, de salud, y para eso distintas visiones, distintas miradas del mundo, distintos puntos de vista, sea ético, político, sea culturales, sea sociales, deben estar siendo llevados en cuenta para que se pueda tener una enseñanza en ciencias global. Global en el sentido de la integración, en el sentido de la comprensión de la dimensión política, social, cultural, medioambiental, de la educación, en particular de la educación en ciencias. Comprender la ciencia como un proceso social histórico, comprender la enseñanza en ciencias tal cual también, y así comprender nuestro lugar en el mundo, como diría Paulo Freire, comprender a nosotros mismos como sujetos históricos. Nadie puede tocar una flor sin afectar una estrella, y ese es el ejemplo claro de lo que estamos viviendo hoy, justamente esa interconexión, esa relación donde desde lo más pequeño hasta lo más grande somos interdependientes. Y esto es clave justamente para poder mostrar cómo nuestras pequeñas acciones tienen efectos grandes en otros, incluso en lo no vivo. Así, enseñar ciencias en el momento actual es una manera de frenar los procesos de negación, negación de la realidad, negación de los daños ambientales, de salud y de incluso organización social. La enseñanza de ciencias en esta actualidad es algo central y estratégico para no solo la liberación de los pueblos, para también la organización de los procesos democráticos y los cambios necesarios para una sociedad plural, fraterna, solidaria. Esto a veces lo olvidamos porque de alguna forma desde la ciencia, digamos, hemos entendido el mundo de manera fragmentada. La ciencia se paró para poder entender y hacer explicaciones, pero se olvidó quizás de tener esa visión holística, pero sobre todo de relaciones complejas entre las diversas dimensiones que conforman justamente la naturaleza. ¿Cómo los profesores de ciencias podemos pensar la enseñanza en la actualidad? Sin duda alguna, un gran desafío. Tenemos que pensar primero cómo se ha construido esta ciencia a lo largo de la historia, a través de grandes controversias. Pensar cuál es el papel de la ciencia hoy en día,
¿Cuál es el lugar para formar ciudadanos? ¿Qué deben saber los ciudadanos para participar en las controversias públicas? Podemos diseñar materiales, secuencias de enseñanza, unidades, videos, para mostrar que la ciencia está en discusión. Enseñar ciencias desde la perspectiva sociocientífica, pues ha tenido y tiene, digamos, unas implicaciones importantes. Enseñar desde una perspectiva sociocientífica significa superar un poco esa visión academicista, conceptual, de la enseñanza de las ciencias, en la que la participación democrática se daba básicamente desde la retórica de la ciencia y el conocimiento, por lo tanto, que se moviliza allí es monodisciplinar. Las experiencias que tenemos desde el IPN es importante resaltar que nosotros hemos venido trabajando desde los proyectos pedagógicos integrados. Esto nos ha permitido tener un acercamiento más real al contexto de los estudiantes y de esta manera comenzar a integrar algunas áreas del conocimiento. Es decir, participan áreas como la de ciencias naturales, participan áreas como la de FER, que es filosofía, ética y religión, y educación física, recreación y deporte. Estas tres áreas en conjunto trabajan para formar todo el énfasis que es el campo de lo vivo en el Instituto Pedagógico Nacional. Y estas tres áreas aportan desde lo que es el ser humano como tal, el ser vivo como tal, para que se reúnan y puedan resolver aspectos sociocientíficos que se derivan precisamente de todo lo que es la ciencia, la tecnología y la sociedad. Una de ellas es que la posibilidad de involucrar varios saberes hacia un mismo eje temático permite que los estudiantes tengan una mayor profundidad de los contextos y los contenidos que están abordando. Esa mayor profundidad va a potenciar en ellos no solamente el desarrollo de un pensamiento científico, sino también de un pensamiento crítico, que los lleven a discernir frente a esa realidad que los está permeando, ¿cierto? Y ser más activos de las transformaciones de su contexto, sobre todo desde la parte social y ambiental. Entonces, este tipo de realidades educativas nos va a aportar a esa construcción de sujeto integral, ¿cierto? Partícipe de su comunidad, transformador, pero desde una base fundamental que tiene que ver con esa posibilidad de que él explique y comprenda esos fenómenos naturales que lo están rodeando. Bueno, a esta hora tenemos llamada. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, amables oyentes. Soy Ceder Calet Ariz Herrera, del grado 801, del Instituto Pedagógico Nacional. Y hoy les hablaré sobre el metabolismo. Del metabolismo. Vamos a tratar este tema, a ver que nos expliquen de qué trata. Un tema muy importante que todos debemos conocer. ¿Sí o no, Ceder? Así es. Entonces, iniciemos. Es importante recordar que los seres vivos obtienen la energía a través de los alimentos que ingieren y así desarrollan su metabolismo. La sociedad y el mundo hoy debe ser visto desde una manera interdisciplinar, una manera en la cual la ciencia esté ligada a otras disciplinas, a otras temáticas y nunca desligada a ellas mismas, puesto que muchas veces la ciencia también se usa para buscar nuevas herramientas que solo sean para destrucción del propio ser humano y no para beneficio de nosotros mismos. Entonces, creo que más que verla como algo aparte o algo superior a otra cosa, debe ser vista con otras disciplinas que también la van a ayudar a ser grande. Otro ejercicio que también se está desarrollando es en la educación básica, lo que nosotros llamamos comunidad 5, que comprende los grados octavo y noveno, donde las áreas están congregadas para abordar el contexto ambiental. Eso lo hacemos a través de la estrategia de aprendizaje basada en proyectos, donde los estudiantes plantean un proyecto desde el inicio de año que comprende la problematización de un aspecto o problemática asociada al contexto ambiental, bien sea local o bien sea global. Ellos hacen sus análisis, hacen el ejercicio de plantear un objetivo, una pregunta problema, una justificación, hacen el desarrollo de antecedentes a partir de noticias alrededor de la problemática, también diseñan un marco teórico estableciendo categorías de análisis.
crisis y también crean formularios de indagación a través de encuestas con sus compañeros y con la comunidad educativa. En este escenario estamos congregados el área de ciencias desde sus disciplinas, física, química, biología y en sí desde la parte ambiental, el área de tecnología e informática, el área de humanidades desde lengua castellana. Cada una de estas áreas logra aportar a esa construcción del proyecto y de esa manera brindarle al estudiante una posibilidad de problematizar una realidad y de llegar a unas soluciones más complejas de lo que están desarrollando. De tal manera que estos 2 años para ellos es de creación y de resolver los problemas que pueden surgir precisamente a partir de ciencia, tecnología y sociedad. Resuelven problemas sociocientíficos para que estos problemas sociocientíficos se puedan convertir en resultados efectivos al final de su bachillerato para graduarse, y estos trabajos de investigación se exponen y se presentan ante toda la comunidad del colegio. Esa es la parte interesante, que los trabajos de investigación de ellos, sean experimentales, sean cualitativos, sean mixtos, sirven de mucha ayuda para poder tener resoluciones y para poder tener soluciones efectivas a los problemas que surgen gracias a la ciencia, tecnología y sociedad. La verdad, creo que la clase de tópicos es todo un hit, puesto que nosotros siempre aprendemos, siempre se ve el interés de nosotros por aprender, para salir obviamente a hacer grandes cambios en el mundo, teniendo en cuenta que el ser humano tiene una gran labor ahorita, que es pues obviamente no vernos como el futuro del mundo, sino como el ahora, que pueda hacer verdaderos cambios y cambios grandes en la sociedad. Entonces vemos que surgen otras propuestas que son mucho más impactantes en relación con abordar problemas del entorno, es decir, la escuela se sale de sus 4 paredes y va a interactuar con esos implicados en una problemática determinada realmente para trabajar el problema, no para hacerlo de manera simulada en el salón de clase. Y ahí hay una diferencia importante que, sin embargo, digamos, comienza con este tema de las cuestiones sociocientíficas. En ese sentido, entonces, se demanda justamente al profesorado en general, pero sobre todo al profesorado de ciencias, que además de conocimientos, pues se debe instar por una educación que ayude a resolver problemas, que ayude a justamente atender los desafíos del mundo en su dimensión social, política, económica, es decir, en su perspectiva ambiental. ¿Qué pasará después de esta pandemia? Los profesores de ciencias también debemos preguntarnos. Es la oportunidad para transformar nuestras prácticas, para innovar, para enseñar una ciencia del siglo XXI, por supuesto, haciendo referencia a la historia anterior, para poder entender la complejidad de la ciencia articulada a grandes proyectos económicos y políticos, las implicaciones éticas, morales, el tema del riesgo que implica las grandes investigaciones también en ciencia y tecnología, porque están directamente articuladas a la economía, a generar, por ejemplo, mercancías. Por esa razón, la invitación es a poder construir juntos una enseñanza de las ciencias que sea pertinente, contextualizada, fundamentada en aspectos históricos, epistemológicos, pero también en aspectos ambientales, sociales y políticos. Hoy, más que nunca, tal vez, en la historia de la modernidad, la comprensión de los procesos científicos son un camino y un reto que nos pueden llevar a la democracia incluso. Comprender que la ciencia es un conocimiento desarrollado por la humanidad, para la humanidad, para los procesos de formación social, para la vida en común, para el futuro común, para el desarrollo sostenible, en el sentido de garantizar algún futuro común, un futuro posible de paz, de comunión, de solidaridad. La ciencia se vuelve algo estratégico y fundamental para la política incluso, una política que camine para el sentido de la democracia.